Amigos y amigas, así era la SMG12 hace más de 3 años en R6. Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Como bien habéis escuchado un poquito antes, como digo, hoy vamos a ver cómo era la SMG12, esta SMG de Dokkaebi Beagle, cómo estaba esta SMG hace más de 3 años en el juego y cómo está a día de hoy. Muchos de vosotros ya habréis probado este arma en su mejor momento y muchos otros no habréis visto este arma prácticamente nunca, así que dejadme abajo en los comentarios cuál es el estado del arma que más os gusta a día de hoy, la SMG12 que tenemos a día de hoy o la SMG12 que teníamos hace más de 3 años en el juego, porque ya os digo, para la gente que no conozca este arma anteriormente, ha cambiado y muchísimo. Así que ya sabes, deja tu like, suscríbete al canal totalmente gratis, activa la campanita para que te llegue la notificación de todos los vídeos que vaya subiendo al canal, que como digo, todo esto es totalmente free, la verdad que me apoyas muchísimo. Así que no me voy a entretener más y ahora sí que sí, pasamos con la partida, lecho. Vale, gente, pues ya estoy yo por aquí. En este caso, como bien estáis viendo, estamos en el antiguo mapa de casa. Y bueno, como bien he dicho en la introducción del vídeo, hoy vamos a ver la SMG12 y cómo estaba en esta época y cómo está a día de hoy. Sobre todo, hago estos vídeos para ver el tema de la diferencia del arma, cómo ha cambiado al paso del tiempo. Y sobre todo, que vosotros me digáis abajo en los comentarios cuándo es, ¿cuándo os gustaba más el arma? ¿Si en 2018 o 2017 o como tenemos el arma a día de hoy? ¿Entendéis? Que literalmente me explico como el culo a veces, así que nada. Como digo, en este caso, la SMG12, como he dicho al principio del vídeo, es un arma que ha cambiado muchísimo. ¿Por qué? Aquí lo vais a ver, ¿vale? Atentos todo el mundo, por favor, Mira. Muchos de vosotros me lo habéis pedido, muchos de vosotros me habéis dicho que hiciese un vídeo jugando con este arma, cómo era antiguamente este arma. Y bueno, como bien habéis visto, un arma con una cadencia impresionante, un arma con un retroceso muy pero que muy bueno, y un arma que para ser una SMG literalmente era de las mejores, de las mejores, por no decir de la mejor, comparándola lógicamente con la SMG11, ¿vale? Que es la SMG de Sledge y demás. Era de las mejores, y lógicamente imaginaros a esto con Beagle, con el armamento que tenía Beagle a día de hoy, que tiene a día de hoy, pues imaginaos si le añadís esto. Es una auténtica barbaridad, como digo, y aparte, pues bueno, es que mirar la cadencia de esto, quiero decir, son 33 balas de puro, de puro disparo, y es una tremenda barbaridad, la verdad. Quiero decir, no sé, a ver, si me tengo que quedar con un arma por abuso y por diversión, te digo que esta, pero lógicamente por balance y demás, no te elijo esta, vamos, ni aunque me pongan una pistola en la cabeza. Quiero decir, vamos a ver, estaba rota esta SMG, pasaba más de lo mismo en este caso que con la SMG11, te salía muchísimo más rentable, aparte de utilizar, bueno, dejar de utilizar el fusil de Beagle, por ejemplo, o la MK de Dokkaebi que hemos tenido siempre, y dejar este arma, esta SMG12, para medianas e incluso cercanas distancias. Quiero decir, este arma literalmente se utilizaba muchísimo para medianas, cercanas distancias, por lo que estáis viendo. Es que literalmente era un láser las primeras balas y literalmente matabas a una persona súper rápido. Como digo, muchos de vosotros no habréis, habéis estado en este momento de este punto del arma, lógicamente, por eso hago este vídeo, para que veáis cómo estaba el arma antes. Y como digo, la verdad que es una diferencia muy, pero que muy abismal, ¿no? Es la palabra. Y como bien estáis viendo en la miniserie que estamos haciendo de este tipo de vídeos, literalmente han cambiado muchísimas cosas desde 2018, desde los últimos 3-4 años del juego, ¿entendéis? Y la verdad que es bastante curioso porque, como digo, ha cambiado muchísimo este juego. Empieza por las armas, gráficos, mapas. Son muchísimas cosas las cuales han cambiado, y la verdad que muchas y prácticamente todas han ido para mejor, ¿no? Lógicamente no puedes dejar esta SMG para todo el mundo. Quiero decir, tú esto no lo puedes poner a día de hoy en el juego porque literalmente es una auténtica barbaridad. Ahora vamos a ir a defensa, vamos a jugar con Beagle y vais a ver la auténtica locura, ¿no? En este caso estamos en defensa con Beagle, y vosotros imaginaros este arma, la K1A, junto pues a la SMG12, como estaba a día de hoy, ¿no? Como estaba hace 3 años, ¿no? Vosotros imaginaros el combo de armamento que tenía este operador
Y bueno, os podéis hacer una idea de lo que realmente reventaba este personaje bueno, en este momento, ¿no? ¿Qué tengo que decir? Literalmente en este momento Vigil estaba súper fuerte, Sledge estaba súper fuerte, operadores de este estilo, Dokkaebi estaba bastante, bastante fuerte por el tema de la SMG, pero sobre todo Vigil era un operador que se utilizaba muchísimo, ¿no? Y aparte, pues lógicamente, como digo, utilizabas este arma de lejos y luego, pues, utilizabas la SMG-12 para hacer que a distancia, ¿no? Y bueno, podéis estar viendo aquí vosotros la prueba de lo tocho que es, ¿no? Literalmente es una delicia, ¿no? Y como digo, a ver, está bien que lo hayan nerfeado, la verdad. No te voy a ser egoísta tampoco, está bien que lo hayan nerfeado, porque literalmente esto está roto. Todo está roto, ¿entiendes? Vamos sobre cadera, que no me acuerdo cómo ir a cadera. Uf, es que encima, mira esto a cadera, bro. Nada, déjate, bro. Mira esto a cadera, colgado. ¡Wow! No me acordaba de esto, ¿eh? Madre de Dios, esto a cadera, literalmente, ¿qué hacías esto? ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué cojones, hostia! Entonces, claro, ibas así. ¿Pero qué coño? De eso no me acordaba yo, ¿eh? ¡Hostia! De eso no me acordaba yo. Madre mía, si parece una ametralladora de esa. Madre de Dios, tú. Vaya tremenda barbaridad, hermano. Literalmente, ¿eh? Vaya tela, tío. Qué locura, colgado, te lo digo, ¿eh? Es una auténtica locura y como digo, pues se utilizaba este arma de larga distancia y acababas con este arma, pues bueno, ¿no? A cercana distancia, pues disparando y yendo un poquito a lo hielo, pero como digo, hasta es que desde cadera este arma reventaba, para que os hagáis una idea, ¿no? Nah, de locos, literalmente esto era un abuso, era un abuso, era un abuso y como digo, que la verdad que ha cambiado bastante el juego. Y ha ido a mejor, yo creo, tanto gráficos de mapas, rework de mapas, ha cambiado bastante y como digo, la verdad que por lo menos para mi opinión, a bastante bien, quiero decir, me molan los cambios que han hecho y la verdad que, mira, ya cuando disparabas todo el cargador, pues lógicamente no era nada del otro estilo, ¿no? Pero sí que es cierto que disparas pocas balas y literalmente era un láser. Pero sí que es cierto que, como digo, ha ido muchísimo mejor el juego. Ha cambiado por completo todo. Y la verdad que estoy bastante orgulloso, ¿no? Por el camino que han ido llevándolo, ¿no? Entonces eso, lógicamente, esto, a ver, nosotros hablamos aquí por diversión, por abuso. Yo prefiero más esto, y que no, quiero decir, pero luego no te cagarías en la putísima madre de una persona que te viene con una SMG-12, te hace... ¡Bum! Muerto. ¡Bum! Muerto. Por la puta cara, ¿entiendes? Entonces, lógicamente, a ver, es un abuso. Es un abuso del cual te cansarías en cuestión. Es que puedes hacer spam pick con esta mierda. ¿Tú qué coño, bro? Y aparte con el fast pick, que juntas más cosas y... Literalmente, bueno, juntas a Super Saiyan. Nah, impresionante. Veo bien que lo hayan cambiado. Veo bien que hayan quitado esta tremenda locura. Y que la hayan dejado en un arma que no se utiliza tanto, incluso se utiliza un poquito más la CZ, le han subido muchísimo el retroceso, ¿vale? Comparándolo con ahora, le han subido muchísimo el retroceso. Y sí que es cierto que, lógicamente, no tiene nada que ver el arma que tenemos a día de hoy, o la SMG-12 que tenemos a día de hoy, con esta, está claro. Vamos, yo creo que no hay ningún tipo de debate en eso, ¿no? Pero lo que sí hay debate es cómo dejarías tú el arma ahora. Tipo, yo creo que como está a día de hoy está bien. Está bastante nice. Es un arma que sí que es cierto que ahora no se utiliza prácticamente nada. Se utiliza más la CZ por el tema de la cadencia que tiene. Y lógicamente pues eso, ¿no? Pero bueno, la verdad que... Es que es una SMG, ¿qué crees que le haga? ¿Sabes? Tipo, no se puede hacer mucho más, ¿sabes? No sé, realmente, ya vosotros me dejáis en los comentarios cómo os hubiese gustado que estuviese este arma a día de hoy en el juego, tal que así, con un cambio de retroceso o lo que sea, o exactamente igual a la que tenemos a día de hoy, ¿no? Yo la dejaba como la tenemos a día de hoy, la verdad, y ya está, ¿no? La nerfearon muchísimo, estaba claro, cadencia, retroceso, cargador incluso, creo también... La han nerfeado al completo, se han cargado el arma. Sí, la verdad, no te voy a mentir. Pero bueno, es lo que hay. La verdad, tampoco era un arma que sinceramente tú digas ¡wow! ¿Sabes? No es como la SMG-11, que la SMG-11 si la tocas y la mandas a la mierda, pues ahí, ojo, cuidado, porque la gente se te puede echar encima. Pero bueno, tampoco es un arma que digas tú
muy tal. De hecho, sí he grabado este vídeo porque vosotros me lo habéis pedido bastante. Y lo he hecho por vosotros, porque este arma realmente no es relevante, por así decirlo. Así que nada, ¿no? Dejadme abajo en los comentarios qué pensáis, qué opináis. Y nada, gente, lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado esta miniserie que estamos haciendo, viendo armas y todo hace más de 3 años. Y aquí habéis visto esta tremenda locura. Un placer, como siempre. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo vídeo, gente. Un placer. Chao. Adiós. Vale, tremenda locura. Hola, YouTube, deja un like y suscríbete. Hostia, que es totalmente free. Nos vemos, gente. Un placer. Chao.